que Ana María, te dejo a ti el pase para que nos presentes. Ok, muy bien. Primero que ¿me oyen? ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok, perfecto. La élite ahí. Muy bien. ¿Te quieres ver? Les pido que pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, lo primero es agradecerles el que estén aquí. Esta fría tarde, ¿verdad? No sé los que están fuera de Santiago. Los de Santiago nos estamos convirtiendo en pingüinos esta semana. Estábamos un poquito mal acostumbrados. Nos convoca un tema, creo yo, interesante, que es el reiniciar, el retomar el voluntariado. Decía bien por ahí una señora, lo da un asistente espiritual. Yo soy una consagrada Reinum Christi que me he especializado en el acompañamiento espiritual y emocional de los pacientes y su familia. Actualmente colaboro con la Fundación Rafa en formación, con alguna otra fundación y en la red UC Christus colaboro como asistente espiritual 4 días a la semana. Y tengo el regalo de acompañar a pues, muchos pacientes de muy variadas situaciones, ¿no? Entonces, si les parece, podemos iniciar nuestra tarde con una oración. En estos días, el domingo, llegará el Espíritu Santo. Podemos pedirle a Él que nos ilumine y nos guíe en este camino. ¿Les parece? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Y quisiera hoy invitar, dado que es la visitación y que ese texto de María yendo a ver a su prima Santa Isabel puede ser un texto tan atingente a la misión del voluntariado, le pido a María, nuestra Madre, que nos haga diligentes, humildes y pues muy alegres servidoras de nuestros hermanos hoy día de la visitación. Perfecto. Ok. Les voy a compartir una presentación. Vamos a tener una exposición inicial. Luego tendremos grupos de trabajo y tendremos la parte de cierre, si les parece bien. Ok, bueno, retomando entonces la presencialidad del voluntariado. Creo que en marzo del 2020 fue el inicio de algo inédito y desconocido para muchas generaciones, ¿verdad? Esta pandemia COVID-19 a cada uno de nosotros nos pilló en alguna parte del planeta. En lo particular yo estaba terminando una especialización en Irlanda y luego en Italia. O sea, me tocó la primera parte en Europa, donde pues las papas quemaban, ¿verdad? Y a los voluntarios nos mandaron a la casa y ahora deseamos regresar. Y la pregunta es, ¿qué nos podríamos encontrar? ¿Okay? Incertidumbres, posibles posturas, aprendizajes. Entonces quiero compartir con ustedes dos testimonios que están y me va a permitir leerlos, ¿no? Yo digo de alguna manera, el personal sanitario, el personal, ¿cierto?, de la salud habla. Una enfermera responde ante la pregunta, ¿qué ha sido lo más duro para ti? Recuerdo a un señor de 61 años que estuvo ingresado un mes. Sus familiares le escribían cartas. Una noche estaba muy inestable. Estábamos 2 auxiliares y 3 enfermeros. Se nos iba. Durante 2 horas y media le hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano. Una auxiliar nueva entró en shock, empezó a llorar y a gritar. La perdimos. Todos nos quedamos en silencio. A mí me tocó quitarle el respirador y guardar el cuerpo. Pedí a mi jefe llamar a la familia para que pudiera verle desde el pasillo limpio, para que pudieran hacer su duelo. Y por otro lado dice, lo más duro que he vivido, siendo bastante difícil lo descrito anteriormente,
Ha sido el caso de una chica de 31 años que vino consciente de su situación. Decía que tenía miedo que no la dejáramos morir porque tuviera SIDA. Su cara de pánico pidiendo hablar con su marido antes de ser intubada. Cuando llegué a mi casa, lloraba en mi cama sin poder quitarme esa escena de la cabeza. Llegas a casa, te acuestas y te levantas llorando. Duermes 4 horas. Una situación que te pasa la factura física y mental. Sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales de la unidad. Y de alguna manera este sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales, también es esta situación prolongada en el tiempo, ¿verdad? Y en la siguiente diapositiva, dice un médico. ¿Hay algo que te haya emocionado especialmente o que puedas sacar como positivo de esta emergencia sanitaria? Y es muy honesta esta médico, dice, el agradecimiento de la gente. Te dan las gracias en todo momento. Los pacientes que ingresaban de urgencia, los que atendías en consulta, te daban las gracias por el esfuerzo, algo que no suele ocurrir en el día a día. Ver que la gente valora tu trabajo y tu esfuerzo emociona. También ver pacientes que se curan, que salen adelante, llega al alma. Ver que la gente podía volver a casa con su familia. Y como ven, no son contrapuestos, sino que son las realidades que se pueden vivir una y la otra en el contexto de la pandemia, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, yo quisiera invitar a que vayamos profundizando este volver, qué puede implicar en las personas con las que nos vamos a encontrar. Y sin duda que el personal sanitario ha experimentado pues, muchas cosas, ¿no? Primero, el desbordamiento de la demanda asistencial, ¿no? Nadie en ninguna parte del planeta, ni siquiera Alemania, que en una primera parte de la pandemia parecía estar mejor preparada, estaba en condiciones, ¿no? El riesgo de infección que continuaba sin detenerse y que mucha gente se fue contagiando y que estaba este temor, que sigue siendo un temor continuo, aunque ahora algunos dicen que parece una gripe, depende del caso, la verdad. El llevar la enfermedad a la familia, ¿no? Y todo lo que implicó para muchas familias de ritos de desinfección, de mantener ciertas distancias, ¿verdad? Con los mayores de la familia o con los más pequeños o con los vulnerables. Entonces, esta posibilidad de contagiar a alguien de la propia familia, ¿no? El equipo incómodo, en ocasiones insuficiente. Lo incómodo, claramente, lo experimentamos todos, estamos bastante aburridos de la mascarilla, ¿verdad? Pero también en ocasiones insuficiente o que tenías que utilizar el mismo más tiempo. Por otra parte, la responsabilidad por el retraso de la atención sanitaria en otras áreas urgentes. Esto, sin duda, generó muchas dificultades, ¿no? Porque estaban los pacientes que tenían otros males. Si pudiéramos apagar el micrófono, ayudaría. Bueno, luego la falta de personal y por ende el recargo sobre los que estaban presentes. Esto es un hecho objetivo que hay un déficit de personal, sea técnicos de enfermería, sea enfermeras, sean médicos, porque con el agotamiento que se ha producido, hay algunos que han cambiado, podríamos decir, no el rubro, porque siguen siendo del ámbito de la salud, pero quizás una enfermera que estaba en ámbito hospitalario se ha movido a ámbito laboral, es decir, trabaja en una empresa y controla que les hace los PCR a los trabajadores, pero no está 24/7 como se está en un hospital, ¿no? Entonces, había un recargo. Todavía no, por favor.
Luego hay un gran estrés en la zona de atención directa, en la atención de urgencia, en la atención de las UCIs. Sigue habiendo mucho estrés porque hay mucha recarga en el sistema, como decíamos antes, por el COVID, que en este minuto está relativamente al alza, pero también por todas las otras patologías que se han retrasado en el tratamiento. Otro aspecto es que se ha tenido la exposición, cada equipo sanitario, equipo de salud, al desconsuelo de las familias y quizás a unas tasas mucho más altas de lo que están habitualmente acostumbrados. Y esto no solo por COVID, como decía antes, sino que por diagnósticos tardíos, ¿no? Entonces, ese dolor de la familia, si hubiésemos llegado hace un año atrás, esto no hubiera pasado. Y por otra parte está el tema de los dilemas éticos y morales ante la escasez de recursos y el volumen de personas. Y como decíamos, no solo por el COVID, sino que quién amerita vivir, ¿no? Los pacientes oncológicos, los pacientes de cardiología, los pacientes. ¿Quién merece vivir? ¿Quién merece en la lista de espera saltar y ponerse como prioritario, dada la presión que ha sufrido el sistema, ¿no? Entonces, hay reacciones posibles a toda esta situación de estrés intenso del personal sanitario descritos anteriormente, y vamos a comentar algunas. La siguiente, por favor. De alguna manera, el padre Basil, la sesión anterior, nos habló de todo el ámbito emocional descrito, ¿no? Cómo había una serie de efectos emocionales, la ansiedad, la impotencia, la frustración, el miedo, la culpa, la sensación de tristeza, la anestesia emocional y muchos otros, ¿no? Y yo quiero describir, porque creo que nosotros, al entrar en contacto con las personas que están enfermas, pero también con los personal, el grupo de sanitarios, ¿no? El de personal, podemos tener una sensibilidad y tener ojo para comprender qué es lo que pueda estar pasando detrás de lo que vamos a comentar ahora. Entonces hablaremos un poco de los efectos conductuales. Y aquí podemos describir en la conducta de las personas, ¿no? Por ejemplo, la hiperactividad. Hay personas hiperactivas de carácter, ¿verdad? Pero estamos hablando de esas personas que se quieren mantener ocupadas inconscientemente, ¿no? O sea, hay un exceso de actividad y es como de alguna manera evitar el pensar en lo que viene o en lo que ha pasado, ¿no? También podemos tener como conducta el aislamiento, el déjenme a mí este espacio, yo me protejo estando solito, ¿no? Evitar mayores contactos sociales. Desde el punto de vista de las situaciones, puede haber una evitación de situaciones o de personas conflictivas o de conflictos, ¿no? Ciertamente, cuando uno está más cansado, estresado, su capacidad de gestión de los conflictos es menor, ¿verdad? Entonces, evito el conflicto porque tengo la mecha corta, ¿no? Porque no voy a aguantar y voy a explotar. También hay personas que, como dice el texto, pueden padecer de verborrea, ¿no? Tú entras en contacto con una persona ahí del servicio y habla y habla y habla y habla y habla y te habla de todo y quizás nada de lo que te está diciendo tiene que ver con tu rol en esa entidad. Ni eres del área clínica y te está contando todo el cuadro clínico y tú ni siquiera lo has preguntado, ¿no? Esa comunicación excesiva. Y también puede haber el llanto incontrolado, que lo describe muy bien el primer caso en que decía, ¿no? Que perdieron, la perdimos, ¿no? A esta técnico de enfermería, al asistente, que en un determinado momento perdió absolutamente el control. También puede haber dificultad para el autocuidado, para desconectarse y para descansar. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés que están sufriendo muchos de los colaboradores del área de la salud mantienen un altísimo nivel de estrés. Entonces,
bajar es prácticamente imposible. Es como si la máquina está marchando y no puede parar, ¿no? Entonces, eso tiene también otros efectos. Vamos a ver cuáles pueden ser a nivel cognitivo las reacciones ante esta situación de estrés intenso. Y esto ustedes puede que lo observen, por eso es que es tan importante el comprender dónde puede estar el enfermero, el médico, ¿no? Puede haber confusión o pensamientos contradictorios, ¿no? De alguna manera la persona se desconoce. Es que estaba pensando esto y resulta que luego estoy pensando justo lo contrario, tal vez como una observación al paciente, ¿no? Dificultades de concentración para pensar de forma clara o para tomar decisiones. Estar de alguna manera en modo sobrevivencia, estamos hablando desde el punto de vista cognitivo. Y esto es un gran riesgo porque un médico, un enfermero, un equipo médico constantemente tiene que estar tomando decisiones sobre el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y si yo no puedo concentrarme ni clarificar mi pensamiento, esto puede ser complejo. Lo mismo las dificultades de memoria. Este modo de sobrevivencia baja de alguna manera al mínimo. Y ahí, de alguna manera, ya no sabemos qué día es, ¿no? Si es mañana o tarde, ¿no? Justamente por la intensidad del trabajo. El pensamiento obsesivo y las dudas pueden ser asaltantes, ¿no? Que de repente me veo fijo en un único pensamiento. Y estas son conversaciones que uno puede tener con las personas del ámbito de la salud, que te empiezan a contar, no, tú no sabes, tengo unas pesadillas o tengo imágenes intrusivas que son estas inconscientes que me asaltan. Y ahí puede haber muchas de las imágenes traumáticas de las muertes, de las unidades de cuidado intensivo, de ver la desesperación de los compañeros de trabajo, todas esas imágenes que entraron en la fase más crítica de la pandemia, familias desesperadas, etcétera. Se quedan como en la parte posterior, ¿cierto? Como en el inconsciente o subconsciente. También puede haber fatiga por compasión, es decir, ya no me da, y entonces continúo como en automático. Y de alguna manera ya no siento. También puede estar la persona que continúa en una fase de negación. No me pasa nada, pero no duermo, no me pasa nada, pero no me acuerdo de nada, no me pasa nada, ¿no? Y quizás tú estás escuchando a ese colaborador decirte eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pero no, sí estoy bien, ¿no? Y quizás eres tú quien le tiene que hacer un poquito de espejo, ¿no? Y por otra parte está esta sensación de irrealidad, ¿no? De estar en una pesadilla. Una pesadilla porque esto se ha hecho ya un continuo, ¿no? Entonces puede ser tremendamente pesado. Y también hay unas reacciones posibles en el ámbito físico. Describen, y estoy pensando en personas concretas de los equipos de salud a los que he escuchado describir, cómo el estrés del exceso de trabajo los ha llevado, por ejemplo, a experimentar dificultades. Que fácilmente una situación les pone a sudar las manos, ¿no? Temblorosos, que en... ¿Digo ahí, verdad? Estoy verificando que mi internet esté corriendo. Dolor de cabeza, mareos, ya saben que muchas veces la preocupación se nos va al estómago, ¿no? Entonces molestias gastrointestinales. O están contracturados y entonces te dicen, oye, ¿conoces a alguien que haga masaje? ¿Conoces? Que se está manifestando en lo físico todo este estrés, ¿no? La taquicardia, el agotamiento físico, ya me levanto agotado, me acuesto agotado, no duermo bien. Y obviamente también puede haber alteraciones del apetito. Y en este sentido puede ser por exceso o por defecto, ¿no? Hay gente que ha adelgazado muchísimo y hay gente que también ha subido mucho de peso porque, ¿verdad? Estamos compensando toda la ansiedad y la angustia a través de lo que comemos. Entonces, podría ser que algunos de los miembros del equipo estén en algunas de estas situaciones que se expresen y uno pueda percibir
estos comentarios que nos pueden ayudar a comprender lo que están viviendo o lo que han vivido. Entonces, la pregunta es, ¿es tiempo de regresar al voluntariado? ¿Qué expectativas tengo yo? La pandemia me ha dado una nueva perspectiva. Ojalá, ¿cierto? La pandemia, después de los 2 años que hemos vivido, nos haya dejado algunas enseñanzas y cosas positivas, ¿verdad? Porque nos ha dejado también, pues, mucho sufrimiento. Entonces, yo quisiera invitarles veíamos con quién nos podemos encontrar, cómo puede estar el personal que acompaña a nuestros pacientes, porque son parte también del objeto de nuestra pastoral, el personal sanitario. Pero ahora quisiera que nos vayamos a mirarnos a nosotros mismos, en la siguiente diapositiva, por favor. Y el objetivo sería preguntarnos, ¿qué me mueve en el fondo del corazón a ser voluntario hoy? ¿Post pandemia? ¿Pandemia en declive? Como lo queramos decir, porque hay toda una discusión científica al respecto. ¿Estamos en la pospandemia? ¿Ya se terminó? ¿O seguimos en fase pandemia con características distintas, ¿verdad? Y los invito a hacerse la pregunta profundamente, porque hay unas posibles motivaciones y también hay unos posibles engaños o trampas. Y una primera puede ser ayudar a los demás para cubrir los propios sentimientos, las propias necesidades, así como recibir la ayuda que yo necesito. Es decir, una motivación que está centrada en mí y no en el paciente. ¿Buena? ¿Regular? ¿Adecuada? ¿No adecuada? Bueno. Puede ser otra, ayudar al otro para confirmar un juicio negativo que se tiene de uno mismo. No lo logro, ¿no? No, sí, yo por más que quiero ayudar en el hospital, pero no valgo. No. Entonces, de alguna manera, es un autoconvencimiento de algo que yo no soy capaz. Entonces, sí, quisiera, pero como me han dicho, como he visto, no, pero no soy bueno. Hay un tercer aspecto que puede ser ayudar a disminuir el sentido de culpa, como de la persona que se ayuda sin lograr perdonar algo del pasado. Es decir, yo estoy tareado para que mi culpa se haga más chiquita, porque quizás yo en la juventud de vida de la familia queriendo reparar eso del pasado. ¿Okay? La siguiente, podemos encontrar que también puede haber como motivación o como un engaño el colaborar para acallar la propia conciencia guiado por el sentido exclusivamente del deber, mucho más que con la donación gratuita. Y aquí cada uno de nosotros ha tenido unos patrones de educación, ¿no? Y quizás el sentido del deber es muy fuerte, mi abuela lo hizo, mi madre lo hizo, yo lo hago, ¿no? Somos voluntariadas de la fundación tal o cual o de dama de un determinado color. Pero en el fondo, guiado por el sentido del deber, ¿no? Porque la conciencia me dice que no, que tengo que estar ahí. Colaborar por acumular crédito. Básicamente de relación, de agradecimiento, con el riesgo de la desilusión, porque la verdad, acumular crédito simplemente para que se diga que soy buena gente, para que el grupo en el que participo diga que yo participo, para que en la parroquia el párroco diga que bueno, que yo soy la encargada del voluntariado en atención de la salud, la verdad es un poco pobre. También podría ser el ayudar por el placer de ser útil, de sentirse bien, descuidando la necesidad del otro. El sentirse útil nuevamente tiene el foco en el otro. Entonces, digo, ser útil es bueno, pero si solo estoy buscando mirarme a mí misma, quizás me quedo corto, ¿no? Y podría ser también que yo quiero colaborar para dar un sentido a la propia vida, ¿no?
movido por el sentido del deber, pero cuando es excesivo, como si yo fuese un salvador. Entonces yo soy aquí Superman o Superwoman, que vengo a rescatar esta realidad, este asilo de ancianos, este grupo de enfermos de la parroquia, y sin mí están perdidos. Nuevamente, el foco en el yo. O por el placer de ayudar al vaivén de las emociones. Hoy me da mucho gusto ayudar porque los pacientes han sido muy amorosos, han sido muy agradecidos. Pero resulta que me topo con un paciente un poquito distinto, ¿verdad? O de mal humor y ya, el placer de ayudar se me acabó. ¿Por qué? Porque está nuevamente focalizado en uno mismo. La siguiente, por favor. Otras posibles motivaciones, es que como ven ponemos en un color un poco más positivo tal vez, la gratuidad, aunque imperfecta, dar sin esperar a cambio, no es todo la gratuidad, pero dar sin esperar a cambio puede ser una motivación muy importante, no es suficiente si estás sola. Otra motivación puede ser la organización a la cual me vinculo como voluntario. La Cruz Roja, Cáritas, la Fundación XX, ¿no? La Parroquia Y. Entonces, la motivación es la organización. Es que se dice de nosotros, ¿verdad?, que somos muy buenos en esto o lo otro. Es bueno, pero tampoco es suficiente por sí solo. La espontaneidad que me hace libre de elegir. Este año estoy de voluntaria con los niños oncológicos. Y el próximo, no, pues ya me aburrí de los oncológicos y voy con los viejitos. Ok, el ver dónde puede servir mejor puede ser importante, ¿verdad? Pero tampoco solo. La solidaridad como un objetivo de la justicia social, ¿verdad? Que subraya la interdependencia social, pues sí, puede ser bueno, sin duda, muy valioso, el que sepamos que unos dependemos de otros. Pero tampoco es suficiente por sí mismo. Y la fe, la propia fe, ¿no? Hemos escuchado toda la semana pasada, ¿verdad? El discurso de la caridad, ¿no? Ese permanecer en mi amor, ese amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, podría ser una pista importante, ¿no? Y digo que cada uno de estos individualmente puede ser pobre, pero si se suman, creo que pueden ser suficientemente valiosos como para que tenga sentido el que yo hoy, ¿verdad?, desde el fondo de mi corazón, quiera ser voluntario de un determinado grupo o en una determinada organización o en un determinado hospital. La siguiente. Entonces, estas pueden ser nuestras trampas y nuestras posibilidades y motivaciones, pero también podemos encontrar en el paciente algunas trampas. Y esto, bueno, como hemos estado fuera de las pistas, yo la verdad no he estado fuera de las pistas, ya he estado, porque Dios ha sido generoso conmigo, toda la pandemia en contacto con pacientes y todos los días trabajando con ellos y con el personal sanitario y las familias de los pacientes, podemos encontrarnos que nuestros pacientes, con los que ahora nos encontremos, estén en estas circunstancias que les quisiera describir, ¿no? Podrían estar en una situación de desconfianza inicial. Y esta pregunta no es menor, es, ¿el voluntario va a estar disponible para mí? Imagínense en una sala común, hay 6 personas, cada una se podría hacer esta pregunta y podría estar en esta trampa. ¿Este voluntario que acaba de entrar nos va a escuchar a todos? ¿A quién va a escuchar? ¿Verdad? Entonces, esto habla de nuestra disponibilidad y nuestro corazón, ¿verdad? Donde ojalá estemos abiertos a todos. En una segunda instancia, una de las trampas puede ser la búsqueda de atención y validación, más que manifestar el verdadero problema y que uno pueda ayudar de alguna manera. Y ahí podemos tener, nuevamente en esta sala común, donde hay 12 pacientes, ¿verdad? El paciente que por el relato dramático, que por los chistes que cuenta, que por la forma en que comunica, está buscando llamar la atención y ser validado por el voluntario en vez de reconocer probablemente lo que le está pasando en lo más profundo, ¿no? Otra
trampa para el paciente puede ser el resentimiento y desconfianza por medio de actitudes defensivas, polémica que hacen sentir inadecuado al voluntario. Yo les puedo decir que definitivamente cuando tienes a una persona que te manifiesta desconfianza, es difícil el diálogo, ¿no? Y estas actitudes defensivas como, no, usted no tiene nada que decirme a mí, yo no me interesa lo que usted venga a decirme, ¿no? Yo ya he oído suficiente, y frases similares, ¿no? Entonces puede que nos haga sentir inadecuado, pero eso no es lo importante, ¿verdad? Te estás dando cuenta de que hay un dolor en el paciente y que está actuando de una manera defensiva. Y podemos tener otra trampa, que puede ser proyectar expectativas o estereotipos desde experiencias anteriores, ¿no? Que el paciente espera recibir del médico, de la enfermera, del asistente espiritual, ¿no? La ayuda desde el ángulo de él como niño. Y tal vez está viendo en ti al padre, que no fue una figura significativa, a la madre que lo cuidó siempre de niño cuando estaba enfermo. Es decir, está proyectando estereotipos desde experiencias anteriores y no está viendo en ti un voluntario que viene a colaborar con él, pero no es su padre, no es su madre, no es su profesor, no es su tía, no es su abuela, ¿sí? Entonces, pueden estar, todos estos fenómenos que describimos ahora de alguna manera son inconscientes, ¿verdad? Podría que alguno fuera medio consciente, pero no necesariamente. El siguiente, por favor. Y nosotros también podemos estar entrampados, ¿verdad? Porque ya una vez que entramos en contacto con el paciente, puede ser que caigamos en la tentación del consejo barato rápido, ¿verdad? Ese consejo tempranamente, ¿no? Dar consejo tempranamente, poniendo al paciente en condición de inferioridad. Es decir, yo vengo aquí, ya comprendí todo, el paciente no ha dicho ni su nombre, ¿verdad? Y vengo a darte mi solución. Tremendo, tremendo para el paciente, porque no estás poniéndolo a él en el centro y en el foco. Otra trampa nuestra como voluntarios puede ser responder a la defensiva, ¿no? Creando frustración por ambas partes, ¿no? Te dice la persona, no, yo no quiero nada de religión, y uno reacciona diciendo, no, si yo no le vengo a hablar a usted de religión, me voy con otro paciente, no pierdo el tiempo, ¿verdad? Y piensa en frases que uno de repente, de manera un poquito automática, puede decir, es que yo solo venía, ¿no? No venimos a imponer nada, pero nuestro tono y nuestra corporeidad puede que estén manifestando esa actitud defensiva porque el paciente te ha cuestionado, ha sido rudo, ha sido de alguna manera agresivo o tal vez está tremendamente necesitado de escucha y en vez de utilizar una buena manera la está usando de forma agresiva y tú reaccionas con agresión, ¿no? En una ocasión, trabajando en un hospital en Dublín, un familiar, ni siquiera fue el paciente, sino que yo estaba conversando, era una sala común, y estaba conversando con una paciente, y de forma, vamos a decir, transversal estaba la cama. Entonces este caballero, que era un caballero mayor, empieza a decirme, y usted no venga a molestar a Elena, y no quiero que vuelva a decirle nada de religión. Y la verdad, o sea, tremendamente agresivo. Toda la sala común escuchando este speech que me estaba dando este caballero. Yo le dije, señor, disculpe. Y él iba increchando y era el familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo respondes en una situación así? La verdad es que le dije, disculpe, disculpe si en algo he molestado, pero quisiera que pudiéramos hablar y en un determinado momento uno sale, en este caso era un familiar, en un lugar más cercano y digo, me gustaría escuchar lo que usted quiere decir.
a qué se refiere, de qué manera ha sentido la interferencia, etcétera, etcétera. Pero no reaccionar con violencia diciendo, ¿y usted qué sabe, verdad? Porque entonces el diálogo se hace un poquito ardido y pueden saltar chispas, ¿verdad? Otra trampa para nosotros los voluntarios puede ser identificar un problema y reaccionar desproporcionadamente, comprometiéndonos en fases muy tempranas sin saber si se puede llevar a cabo lo prometido. Recuerden lo vulnerable que está el paciente, ¿no? Y si, no sé, el problema es de tipo de ayuda de asistencia social. No, yo voy a hablar con la asistente, vamos a resolverlo, tú verás que esta semana ya está. ¿Y si no se resuelve? ¿Y si tú no tienes los medios? ¿Y si no es lo conveniente? Porque tú tienes un pedazo de la información. Entonces, ojo, ¿no? Mejor es la prudencia, ¿verdad? De decir, ok, bueno, deja ver si puedo ayudar en algo. Y luego uno va a la instancia que corresponda de la fundación, del hospital, de la entidad, ¿verdad? La siguiente, por favor. Otra trampa para el voluntario puede ser dar sostén y seguridad manteniendo al paciente en la condición de inferioridad sin ayudarlo a identificar el verdadero problema. Es decir, como darle cuerda a la condición infantil, darle cuerda a esta diferencia donde yo soy este ser todopoderoso que vengo y te resuelvo todo, ¿no? Y tú simplemente eres un pacientito, ¿no? Que estás enfermo. Otra puede ser no asumir el rol de voluntario propiamente tal y no comprometerse emocionalmente. Yo voy, firmo, o si voy los martes por la tarde, voy, hago mi check de estuve, pero hago una visita rapidita, no así como de premio de consuelo, ¿no? Y, ay sí, ¿cómo has estado? Ay, qué bueno, mira, hacemos una oración y vámonos, ¿no? Cuando quizás ese paciente lo único que quería era ser escuchado, ¿no? Entonces, el que yo como que cumplo, decíamos antes, con este sentido del deber, cumplo por deber, pero no le dedico el tiempo que necesita la persona y al final soy un voluntario un poquito flash, ¿verdad? Así que corre. Otro aspecto como trampa para nosotros puede ser también proyectar nosotros expectativas o estereotipos desde experiencias anteriores. Es decir, soy yo quien quiere ejercer el rol de padre, de madre, de profesor, ¿no? Esperando dar o recibir ayuda desde ese lado, ¿no? Entonces resulta que mi abuela murió hace 10 años y estoy en una sala y encuentro una viejita y yo me parece que es idéntica a mi abuela. Y entonces yo la trato como si fuese mi abuela y le doy dulcecitos especiales y le doy trato distinto de todo el resto de los enfermos que están en ese lugar. Y además, no sé, le traigo un chalcito para su mañanita, ¿verdad? Porque es igual a mi abuelita y como yo hubiera querido seguir teniendo abuelita, pues la señora Juanita es mi abuelita. Entonces, puede ser una trampa muy delicada porque no estoy tratando al paciente como Fernanda, la estoy tratando con mi abuelita Juanita, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esto. El cuarto, ni les digo, ¿no? Nadie comprende como yo, nadie lo hace como yo, ¿no? Vocación de Mesías, el mesianismo, ¿no? Si yo no voy, esto no funciona. Trampa, un engaño. No estamos aquí ni por nuestra perfección, ni por nuestro conocimiento, que tenemos que estudiar, que tenemos que formarnos, pero estamos para servir al Señor en los pacientes, ¿verdad? Entonces, Mesías, el Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Siguiente, por favor. Y puede venir, digo, esto era un poco con el objeto de situarnos, ¿no? En dónde podemos entramparnos, dónde pueden entramparse nuestros pacientes. Pero después de la pandemia o después de estos 2 años de pandemia ya vivió, yo ponía esta frase, ¿no? Después de la tormenta, la calma reinará, ¿no? Algunos pueden recordar, hay una canción que se llama así. La siguiente, por favor. ¿Cuáles pueden ser los desafíos, verdad? En esta tormenta que está calmándose, en esta normalidad que está tratando de volver, ¿no? ¿Contar con un medio para dar forma a mis valores morales y religiosos? Sí. El amor al prójimo,
También desarrollar relaciones significativas fundadas en la ayuda, en compartir la experiencia práctica, de alguna manera aquí lo estamos haciendo, participar de una red social que se sostiene recíprocamente al contacto con el sufrimiento y distintas formas de fragilidad. Qué importante el grupo, ¿verdad? Esta comunidad de voluntarios. También un desafío puede ser que este voluntariado en esta nueva etapa nos pone a prueba, ¿no?, nuestras capacidades y nos hace aplicarlas a nuevos ámbitos. Quizás cada uno de nosotros viene de un ámbito laboral distinto y ahora resulta que la informática no era ni importante en el voluntariado, pero resulta que ahora el joven, que quizás no va a estar tanto en contacto con el paciente, pero sí puede darme una mano en el grupo de voluntarios para hacer lo que estamos haciendo ahora, seguir una formación, como para también comunicarnos con pacientes a distancia, pues esa competencia, ¿verdad?, esa capacidad la estamos viendo como un tesoro, ¿no?, lo que está haciendo ahora coordinándonos nuestra coordinadora del día, ¿verdad? Por otro lado, también está el desafío de llevar a cabo nuevas tareas y asumir nuevas responsabilidades. La realidad es que muchos de los voluntarios, no solo aquí en Chile, en todas partes del mundo, son mayores de 60 años y fueron los primeros en ser enviados a la casa, ¿verdad? Ha hecho que asumamos responsabilidades distintas a los que estamos en las generaciones de abajo. ¿Se fijan? Y por otro lado, otro desafío es este diálogo con otros voluntarios para buscar soluciones, afrontar dificultades y encontrar nuevas maneras, ¿verdad?, de acompañar. Entonces, mover los desafíos no son pocos. Pero volviendo en la oración de ahora, decíamos como María, ¿verdad?, ir a visitar a Santa Isabel, tenemos a Cristo que nos va a preguntar, ¿verdad? Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Y aquí, cuando hacemos voluntariado, podemos pensar en la sed, en el ser forastero, por ejemplo, estar enfermo en tierra ajena, ¿verdad? Yo he tenido tantos pacientes de fuera de Santiago, de aquí. Él estuvo enfermo y me visitaron, esa es la más profundamente vinculada a nuestro ministerio, pero tal vez estuve en la cárcel de la soledad, en la cárcel de la ansiedad, en la cárcel de la depresión, y me fueron a ver. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el bálsamo que estamos invitados a ofrecer en este renovado esfuerzo de volver a nuestras trincheras del voluntariado? Una primera es nuestra presencia amorosa, nuestra presencia cálida, nuestra presencia que escucha, que pone atención, que es compañía, que se manifiesta en gestos suaves, delicados, atentos, esa presencia que es compasiva, que utilizará algunas palabras, ¿verdad?, que es oración y que también es presentar nuevamente la palabra de Dios como un elemento de reflexión, de oración, de encuentro con el Señor. Tengo que decir que hoy me dio una oportunidad preciosa el Señor con el texto de la visitación, porque justamente visité dos embarazadas que están en reposo. Y yo le decía: ¿qué texto más precioso para compartir contigo hoy? Que el de María embarazada e Isabel embarazada. El regalo que nos hacía hoy en concreto la Sagrada Escritura para compartir con estas dos mujeres embarazadas. Y sorprendentemente, sin ser muy practicante, las dos estaban tan contentas de encontrar en la Sagrada Escritura una situación similar a la que ellas tenían, porque Isabel de alguna manera estaba en reposo, ¿verdad? Porque María va a ayudarla. Y estaba complicada porque era un poquito mayor, etc. Bueno, y estas dos gorditas, embarazadas, gorditas de todo cariño, con embarazo complejo, están en esa situación, están como Isabel, ¿verdad? La siguiente, por favor.
Entonces, ¿cuál es la tarea que les quiero invitar a compartir ahora en grupo, ¿no? Justamente, después de 2 años y medio de pandemia, ¿hay algún aprendizaje personal que pueda yo aportar como renovado a mi misión como voluntario, a mi acompañamiento de los enfermos? ¿Hay algún desafío? ¿Y hay algo imaginativo, creativo, que yo puedo aportar hoy a las personas que acompaño? ¿Aprendizaje, desafío y algo imaginativo o creativo que yo puedo aportar hoy? Yo creo que puede ser tremendamente enriquecedor. Aquí es donde ustedes tienen que tomar nota de esto para ahora cuando nos ayuden a hacer los subgrupos, ¿verdad? Porque creo que puede ser muy rico y ojalá que un miembro de cada grupo tome nota para que alcancemos a compartir. Y por eso el objetivo no ha sido que alargarnos mucho en lo que hemos compartido, pero algún aprendizaje personal respecto de mí mismo, respecto de cómo realizo yo, cómo yo esta misión de servir a mis hermanos los enfermos, algún desafío que me plantea, amplio. Y algo novedoso, donde pueda estar la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Iluminando, renovando, ¿verdad? Por eso digo imaginativo, creativo, en lo que yo puedo aportar después de haber vivido y sobrevivido, si me permiten la palabra, porque los que estamos aquí hemos sobrevivido a la pandemia. Entonces, yo les quisiera dejar para que hagamos los subgrupos ahora, perdón, si quisieran, cuando hagamos la exposición de los grupos, hacer algún comentario, observación, pregunta, con mucho gusto. Yeah. Pero lo dejamos para el cierre, para dar este espacio a compartir. ¿Estamos todos de regreso? Ok. ¿Alguien del grupo 1 nos quisiera compartir? No sé de qué grupo era. Nosotros somos del grupo 8. Uy, nosotros no vi qué grupo okay. éramos. Nosotros somos el 1. Hola, Laurita. No, somos 2 nosotros. Ok, muy bien. Comenzamos. ¿Qué quisieran compartir? Mira, nosotros vimos con Cecilia, Karen y Gisela y Samuel el que habla, éramos 4, ajá, que uno de los aprendizajes es esto de la necesidad de acompañar al enfermo, pero capacitándonos, formándonos más, ¿no? Porque todo ha cambiado, ¿no? Necesitamos este acompañamiento, sea urgente, sobre todo en tiempos de duelo. Escuchar a las personas. Más que dar medicamentos, necesariamente estar con ellos para poder ver qué ocurre, porque también hay silencio en este caminar. Entonces hay que también ser cercano con las personas. Y okay. Lo otro también es salir afuera. Sí, yo creo que eso bueno, esos son los desafíos, ¿no? Salir afuera, estar pendiente de los sacramentales, de las personas necesitan bendición, necesitan una palabra de aliento, ¿no? Y se hablaba en el grupo que, bueno, el manto de Guadalupe está disponible para la comunidad, para los enfermos, para el sufrimiento, para un poco responder con señales de lo importante que es la esperanza, ¿no? Estupendo. También este desafío de volver al hospital para llevar a cabo el voluntariado, ¿no? Que es muy importante. Lo otro también, que otro de los aprendizajes, un poco desordenado, pero la disposición. Creo que es clave estar disponible para la comunidad, estar deseoso de es poco complejo, pero la disponibilidad es clave para poder estar más cerca de las personas. Y lo otro es esto de lo aprendizaje también, esto de estar en comunicación con el resto del mundo, diríamos, de la sociedad, a través del Zoom, de las nuevas redes sociales. Entonces eso hace un aprendizaje muy significativo de estar tan lejos, pero también tan cerca. Bueno, y lo otro con respecto a la creatividad, digamos, yo creo que hay muchas experiencias, digamos, la importancia de formar a los TENS y a las enfermeras y entregar herramientas para ayudar al sufrimiento humano, ¿no? Porque ¿quién cuida al que cuida, ¿no? Es importante también el desgaste que ha habido y enseñar técnicas diferentes de apoyo para poder ir en ayuda.
Y finalmente, digamos, otra de las cosas creativas que se pueden dar es esto de, digamos, de trabajar en conjunto, ¿no? Hoy la iglesia es sinodal. Es decir, yo creo que aquí la iglesia se ha trasladado al pasaje, a la calle, al vecino, ¿no? Ya no es la parroquia, la iglesia es el hospital. ¿Puedes venir a ayudarme, Paula, o no? Lo sinodal es clave en la iglesia. Eso también lo hemos planteado como una inquietud. Y finalmente creo que una de las cosas que uno aprende en la vida es la humildad, ¿no? La humildad que hay que tener para trabajar con los enfermos, sobre todo en un mundo que estando en la misma comuna, ¿no? Estando en la misma comuna, en el mismo lugar, hay miles de personas que sufren. Los EFAM y los hospitales que están insertos en la sociedad, hay cientos de personas que necesitan nuestra ayuda y faltan manos. Pero para esa labor tenemos que ser humildes y ser lo más pastores posible y cercanos, porque eso significa ser pastor, cercano a las personas. Bueno, es un poco a borbotones, porque la biografía del grupo son más extensa, entonces, muy significativa. Gracias. Gracias. No, gracias. El grupo 2. Si sabe nosotros. Alguien si es el grupo 2, el 3, entonces, da igual. Si la cosa es que vayan fluyendo, alguien que hizo de secretario o de coordinador, si nos quiere compartir. De cualquier Hola, grupo. ¿No? El grupo 6. ¿Estamos en el grupo 8? Me da igual, que alguien se tire al agua. Grupo 8? No, si me movió eso para nadie, me he parado, Paula. Grupo 8, estupendo, ánimo. Ya. ¿Jenny? No, habla tú o hablo yo. No, tú. Lo que compartimos nosotros, sí. Bueno, en primer lugar, el aprendizaje personal es que uno tiene que aprender de que uno va a visitar al hospital a las personas, sobre todo a las personas que las dejan en el hospital y están totalmente solas. Entonces, acompañarlas, pero ¿de qué forma acompañándolas? Llegándolas, acogiéndolas, saber escucharlas. Acogerla, porque muchas personas dicen, llega, ¿cómo está? Le contesta, estoy acostado. Pero uno tiene que decir, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo se siente? ¿Qué le hace falta? ¿Quiere contarme algo? Y uno aprender a escucharlo. Escuchar. Y acoger su necesidad que tenga. Muy bien. Así. Cosa que se sienta querido, se sienta acogido, se sienta que uno lo quiere, lo ama. Y que la esperanza con la fe nunca van de entrelazar y nunca la deben perder. La Jenny, no sé si quiere agregar algo, Jenny. Bueno, sí, en lo imaginativo, en lo creativo. Yeah. Bueno, nosotros también tenemos que crear instancias para poder acompañarlos más y darle más amor, como tú lo dijiste. Y una de las instancias creo que nosotros visitamos, podemos llegar hasta el enfermo en los hospitales luego, pero ya por lo menos yo estoy llegando a las casas de reposo, más cerca de los abuelitos, entonces festejarle los cumpleaños, tener una fecha memorable de ellos, estar con ellos, porque lo que ellos más necesitan no necesitan tanta cosa material, lo que necesitan es, en primer lugar, que lo escuchen. Segundo, es darle mucho amor y cariño, es lo que más necesitan y es lo que más se palpa, porque como tú dijiste, hay muchas familias que van y los dejan. Yo he sido testigo de que en las casas de reposo las familias no se acercaron a dejarle nada a sus familiares, a los abuelitos. Y los abuelitos se quedan callados, pero esperan la venida de su pariente que no llega nunca. Sí, ¿cómo no? No llega nunca. Entonces ellos lo que necesitan es que el pariente lo vaya a ver, que no lo deje abandonado ahí, tirado ahí. Ellos se dan cuenta, ellos tienen todavía memoria, El tema es tu rol cuando la familia está ausente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Muy lindo. Entonces, eso es en cuanto como aprendizaje personal, por ejemplo, yo lo que yo más diría es
acercarnos y hablarles, como decía Cecilia, pero con diplomacia. No llegar y hacerles preguntas que no van al caso. Uno tiene que orar y tiene que prepararse para poder ver a un enfermo. No, no es cosa de llegar e ir y hacerles preguntas impertinentes, como decía la Cecilia, porque nosotros las hemos escuchado. Eso no puede ser. Ella necesita mucha delicadeza. A mí ya me ha tocado estar tan incluso contamos con no videntes en la fase de reposo. Y los no videntes en la casa de reposo han dado las gracias a todo el personal que los atiende porque han tenido la paciencia y han enseñarle y el cariño que le han dado ha sido fabuloso. Lo que no encontraron en su casa, porque no tenían paciencia, que no te sientes, que no te pares, que no te pases en la cocina, que cuidado que te vas a caer, que mejor no te muevas de este sillón, que aquí, que allá. Y lo dejaron en casa de reposo y... Pero allá encontraron todo. Porque apenas llegaron, lo primero que le enseñaron a ellos, el kinesiólogo, el doctor, los enfermeros, son los lugares donde podía pasearse, dónde está el comedor, dónde está el baño, dónde está su dormitorio. Entonces era lindo ver cuando uno iba al no vidente, que no usaba anteojos, pero que él se paraba de donde estaba sentado en su salita y escuchaba la voz de Margarita por allá y se iba derechito porque sabía que la Margarita estaba en el comedor, sin bastón, sin aspetarse, sin nada. Maravilloso. Se conocía todo el territorio. Y eso es amor. Ese es el amor que lo prodigaron las otras personas que no fueron su familia. Eso es todo. Vamos a pasar para que nos compartan otros miembros de otro grupo. Yo soy del grupo 4. Estupendo. Grupo 4. ¿Ya? Ánimo, al agua, Pato. El grupo 4. Bueno, primero nos presentamos todos, ¿ya? Y ahí salieron algunas reflexiones. Por ejemplo, que esta charla que tú estabas dando, todo esto, los comentarios, todo lo que hiciste antes, digamos, nos ayudó a reflexionar un poco cómo estábamos actuando, ¿ya? Y que hay algunas personas que se dieron cuenta de que le faltaba un poco escucha a los pacientes, un poco de esto de adelantarse a dar el consejo, ¿ya? También que hay que ser un poquito más empático con el paciente, ¿ya? Y también que todo este tiempo ha servido para tomar estas charlas, ¿ya? Estas charlas que de una manera u otra te ayudan también a la perspectiva que tienes con el paciente. Por ejemplo, también hay inquietudes que les gustaría trabajar un poco más la contención, ¿ya? Aprender a ser un poco más comprensiva, a ser más empático, ¿ya? Y que bueno, que fue duro todo el tiempo que se pasó en pandemia, todo fue duro, hubo mucho miedo, ¿ya? Había que realizar el trabajo sí o sí, ¿ya? Porque ahí teníamos una maravillosa TENS en el grupo que ella nos contó un poco cómo había sido su pasar por esto y que había sido muy fuerte porque tenía que priorizar obviamente su trabajo y su trabajo con el paciente, ¿ya? Y como aprendizaje, digamos, o sea, como sí, aprendizaje, desafío, también se rescata la capacidad de resiliencia, el respeto por el dolor de los familiares en su duelo, ¿ya? Y el respeto por el paciente. Muchas gracias, Eliana. Y como gracias, representante del grupo. Gracias. El número 4, el número 5. Estupendo, número 5. Ya, en este grupo estaba la hermana Eliana, la señora Irma, Marilyn,
Rosa Orellana, y al final apareció alguien, pero no alcanzaba a darme cuenta del nombre. Bueno, respecto del aprendizaje personal, se aprendió desde lo familiar, cómo se reencontraron las familias, el unirse con ellos, el conversar, tal vez el saber más del otro, porque con la rutina diaria, hola, chao, mis tareas, que tengo que hacer la comida, que hay que lavar, cada uno por su lado habitualmente, pero ahí se logró dialogar en familia. Respecto del voluntariado, una de las hermanitas decía de que igual ellos siguieron trabajando, no pararon de trabajar. Entonces, con la familia, con los funcionarios, y mantuvieron el contacto con los pacientes, recopilando insumos. Nadie se detuvo en el quehacer. Entonces, eso les ayudó mucho a hacer muchas cosas. La hermanita de Talca decía de que ellas como congregación tuvieron que hacer la adoración perpetua y tenían una panadería cerca y les regalaban pan, pasteles, y eso les regalaban a los niños, en fin. Entonces, aprendieron de ahí la generosidad también. Por ejemplo, en el hospital, yo trabajo en el hospital, la importancia que los que estaban hospitalizados, que a veces se les entregaba un pequeño regalito para el día de la madre, del padre, del enfermo, qué sé yo. Entonces ellos se sentían considerados, acogidos, y alivianaba todo ese peso que tenían ellos, si podrían salir, si regresaban a su casa, en fin. Un detalle. Los detallitos. Y ¿verdad? También se dio el detallito con los funcionarios. De repente también se les hacía pequeñas atenciones, regalitos. Por ejemplo, esto que al personal de salud le dieron los 14 días de vacaciones, fue y lo encontré maravilloso, porque si bien, sobre todo a los que trabajaron una enormidad, no es nada, porque la salud mental está muy dañada a nivel hospitalario. Entonces, pero 14 días ya es harto, porque más que el dinero es el descanso. Ahí donde uno apelaría de que si hay alguien de salud, del ministerio, que se encargara de, no sé, pues de formar grupos de psicólogos, qué sé yo, para ir a ayudar al personal de salud, porque independiente que pase la pandemia, van a venir otras enfermedades y el personal no está recuperado, todavía está dañado. Entonces sería fundamental, pero bueno. Los desafíos, nos contaba una hermanita de que ellos grabaron unos CD de cantos navideños de unos niños y se los llevaban a los enfermos, donde les decían que les mandaban saludos y que ellos no los podían ir a ver porque no podían entrar al hospital, en fin, y les mandaban distintos saludos y eso los fueron pasando por todo el hospital. Así que eso les emocionaba mucho a la gente y yo creo que les animaba bastante también, ¿cierto? Otra cosa, contar cuentos sanadores, la escucha activa, que eso, digamos, lo hemos repetido muchas veces en muchos cursos, talleres que hemos hecho, pero igual nos falta porque como que nos desfiamos, porque en el fondo también nosotros queremos hablar, porque también estamos enfermos, entonces queremos ir a ayudar, pero nos entrampamos con lo que decía Ana María, y queremos hablar como de nosotros, es una cosa que nos queremos frenar, pero sale. Sanadores sanados, ¿cierto? Los pequeños regalitos como desafíos, porque anima, motiva, no sé, pues para el Día de la Madre, una florcita chiquita, si es alguien del grupo católico ecuménico, imágenes, a veces, por ejemplo, lo que más ocupan ellos son, no sé, toallitas húmedas, en fin, ese detallito ya les ayuda y ellos se sienten tomados en cuenta. Y la oración, obvio, antes de yo salir a ir a ayudar, qué sé yo, orar, porque así el Espíritu Santo
nos va a iluminar qué decir, cómo decirlo, qué hacer, cómo hacerlo, y salir también nosotros fortalecidos de esa tensión y no dañados tampoco, ¿cierto? Y que sea el Señor el que mueva todo esto y no que seamos como que nosotros fuimos lo que hicimos todos, porque nosotros tenemos que, en el servicio, desaparecer. Muchísimas gracias, Rosa. Okay. Hola, aquí el grupo 6. Estupendo. No sé si tenemos tiempo todavía. Ánimo, ánimo. Participamos dos Doris, Juanita y yo. Okay. Nos faltó tiempo, por supuesto, como a todos los demás. Intentamos responder y entender la pregunta, así que ojalá que sea lo que ustedes esperaban. A ver, el aprendizaje personal, la importancia de que la pandemia en la soledad nos permitió un mejor autoconocimiento, que es tan valioso también para poder compartir a los otros, para poder reconocer los alcances y los límites, sobre todo en situaciones dolorosas, ¿cierto? La tolerancia y el silencio. En cuanto a los desafíos, bueno, está claro el uso de la tecnología, que también fue un aprendizaje, porque nosotros, yo ahí compartimos, no éramos muy, muy duchas en estos temas. La importancia de la escucha activa, y nos hizo mucho sentido también lo que usted ahí en el panel, lo que usted nos planteó ahí en la exposición, para qué estamos sirviendo, para qué estamos eligiendo el voluntariado, si es por un tema personal o por algo, o un genuino gusto de servir a los otros, ¿no? En cuanto a la creatividad, bueno, coincidimos con dos terapeutas florales complementarias que me parece que ya lo compartimos en la sesión pasada. Ellos tienen una novedad muy interesante en cómo poder ayudar al otro. El humor como otro acompañamiento creativo, oraciones cantadas, que dentro de lo que se pueda y dadas las condiciones también podrían ser un aporte. Eso. Sin duda, muchas gracias. ¿Qué nos va quedando? ¿Nos queda algún voluntario? A ver, si no, para ir cerrando. Ya, ahora sí, que no tenía habilitado el audio, hola. Gracias, a ver. Bueno, aquí estuvimos con Fernando, Isabel, Patricia al doble y Margarita. Muy bien. Bueno, en el aprendizaje personal vimos... una de las personas decía que ahora que recién va a empezar a retomar el voluntariado de ir a los hospitales y todo, se dio cuenta cómo se había desconectado y eso le generó un gran vacío. Como dijo plop, como quedé como sin explicación. Y ahí uno se da cuenta de que al final el servicio es un regalo. Entonces también es un regalo personal. Lo otro, vimos la soledad como una de las mayores enfermedades sociales y no tiene que ver solo con la pandemia, tiene que ver con la pobreza de espíritu. Que nada está seguro, en la pandemia aprendimos eso, que no hay certezas y lo vulnerable que somos. En los desafíos, lograr que el adulto mayor entre más a la modernidad, que es necesario, no sé, para comunicarse con nietos, cosas así, entonces es necesario que entren a ellos. La pandemia, verla como no solo como lo que nos distancia, sino que también como nos une, como nos necesitamos los unos a otros. Entonces, a veces nos distanciamos físicamente, pero sentimos más la necesidad del otro. Y a veces hay que darse ese tiempo para sentir esa falta. Así que, y como desafío también, hacer crecer las pastorales, hacer alguna instancia atractiva para que más gente quiera participar de esto. Porque, no sé, en el caso por lo menos del grupo mío es bastante pequeñito y siempre se necesitan más manos. Entonces, buscar alguna instancia para hacer crecer las pastorales. Y en cuanto a lo imaginativo, dijeron redes de cariño, de abrazos, de enviarse cartas. O sea, las redes de cariño son importantísimos. Hacer un club de la alegría, tanto para el personal de apoyo como para los que visitamos. Y ahí entra lo que es el cuentacuentos. Bueno, yo soy una fan de Parche Adams, me encanta. Y ver lo positivo que es la neurociencia en cuanto a la alegría. O sea, debemos desarrollar más esa parte. Y cuando lo entendemos, obviamente, es más fácil transmitirlo. Y también buscar a las personas que hemos visitado, también unirlas al grupo como testimonio. O sea, yo ahora estoy mejor, puedo ir a visitar a otra persona y darle un testimonio de vida y también un testimonio de generosidad.
Entonces, unir a los otros también. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias. De hecho, el cuentacuentos es la quinta sesión, si no me equivoco. Así que vamos a estar respondiendo a esa creatividad, ¿verdad? Esa forma de encontrarnos de maneras distintas con los pacientes. ¿Nos quedaría alguien más? O si no, vamos cerrando. ¿Queda algún equipo, algún grupito que quisiera? ¿No? Ok. Grupo 7. Ok, Alicia. Grupo 7. El grupo 7. Ok, muy bien. Nosotros éramos tres nomás, una persona de Temuco, otra de Talca y yo de Santiago. Y una persona estaba buscando en su voluntariado a dónde ir. Uh-huh. Y otra persona era voluntaria del hospital de Talca, pero estaba solamente ahora pudiendo estar en la capilla para atender a las personas que requirieran de su acompañamiento espiritual. Yo pertenezco a un grupo de la familia laica María Doménica, en el cual nosotros antes de la pandemia visitábamos hospitales, hogares ancianos, domicilios, pero con la pandemia nos empezamos a fortalecer nosotros como grupo vía WhatsApp para poder ayudar a los demás. Y también por vía WhatsApp, por teléfono, empezamos a comunicarnos con los pacientes, con la familia. Y, yo también. Haciendo mensajes por WhatsApp de ayuda espiritual. También otra persona dijo que habían mandado por WhatsApp el Evangelio, que se va, meditando. Eso sería lo que se hizo y lo que se está haciendo. Y bueno, y volver al hospital y volver a ver a los pacientes. Y lo más importante es que el paciente en todo acompañamiento, ya sea en el hospital, en domicilio, él sea el protagonista de nuestra visita. ¿Mm? Que seamos nosotros los que escuchamos y no los que hablamos. ¿Mm? Entonces, eso es lo importante, que él sea el protagonista. Y por supuesto, la oración personal y la ayuda del Espíritu Santo. Muchas gracias. Eso más o menos a grandes rasgos. Muchas gracias, Alicia. Bueno, si les parece, por eso que decíamos, le pedimos para cerrar al Espíritu Santo que continúe acompañándonos en esta hermosa misión. Desafiante, ¿verdad? De alguna manera era descrito ese desafío, pero Él todo lo transforma, Él todo lo suaviza. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas acompañando a todos estos voluntarios, que solo queremos ser reflejos del amor del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No queremos ser obstáculos, sino canales. Por ello, le pedimos al Espíritu Santo que nos bendiga, que nos fortalezca en estos días anteriores a su llegada y que encienda profundamente nuestros corazones para ser portadores del Señor y de su luz a través de nuestra escucha, como decían la mayoría de ustedes, ¿no? Esa escucha activa, escucha empática, escucha amorosa, que primero es escucha y que luego es gesto y que luego es muchas otras cosas hermosas que han compartido ahora de cada uno de sus corazones y de sus experiencias. Yo le pido al Señor que nos bendiga, que nos siga acompañando y que nos haga dóciles instrumentos en cada uno de nuestros encuentros con cada uno de nuestros pacientes. Le pido también al Espíritu Santo que sea consuelo para tantos de nuestros hermanos que padecen física y psíquicamente la enfermedad y para los equipos, como decíamos antes, de todos los que trabajan en el área de salud, que también Él sea fortaleza, sea sanación, sea curación para cada uno de ellos. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.